El presidente de Castilla La Mancha ha anunciado que su Gobierno estudia jurídicamente poder personarse contra las personas que acuden a eventos sociales aun sabiendo que pueden estar contagiados de coronavirus. Así lo ha señalado Emiliano García Paje tras el Consejo de Gobierno que ha presidido este martes en Toledo. Paje también ha avanzado que el próximo viernes volverá a reunir al Consejo de Gobierno para aprobar un decreto, duro y estricto, de nuevas medidas para controlar la situación sanitaria por la pandemia, una vez consultados los agentes sociales y la sociedad civil. El presidente autonómico ha vuelto a insistir en la necesidad de una coordinación nacional en cuanto a las medidas a adoptar, entre ellas el cierre del ocio nocturno o la prohibición de fumar en la calle. Paje adelantó también que parte de estas medidas serán detalladas este miércoles por el vicepresidente del gobierno regional. Asimismo, ha insistido en el rigor, la prudencia y la serenidad como claves para afrontar la actual situación.